estamos en un acto muy importante. Habéis estado trabajando durante todo el curso pasado y lo que ha iniciado este año por el tema de la defensa de los derechos humanos, defensa de la infancia y la Constitución. Yo considero que los tres pilares fundamentales para cambiar este mundo son el voto, las pequeñas revoluciones y, como base crucial, la educación. Lo que hemos hablado en el cole de la Constitución y los derechos ha sido mucha información. No sabemos si hemos entendido todo, pero lo que sí sabemos es que es muy importante para todos y para el futuro, que no se trata de vencer a los que piensan distintos, sino ser capaces de convencer y trabajar en equipo. Yo creo que los derechos de las personas mayores no están reconocidos y tiene una serie de problemas muy concretos. Eso habría que meterlo. La garantía del derecho a la vivienda, que no está garantizado, y lo que he dicho antes de lo que significa el tercer sector. A mí me tocó presidir. Éramos y somos monarquías y repúblicas. Todos estamos de acuerdo en un tipo de democracia, la democracia liberal, basada en el respeto de los derechos humanos, de las minorías, de la igualdad de género, de la solidaridad, de la justicia social. Ahí no ha habido ningún problema entre nosotros. Pero lo importante es que la Constitución siga siendo el camino para que los españoles trabajemos juntos, trabajemos por Europa y sigamos desarrollando una sociedad donde todos nos podamos entender, donde todos podamos caminar de la mano hacia el futuro. El futuro, la política del futuro, no tengo la menor duda que es una política municipalista. Se va a hacer en nuestras ciudades y se va a hacer en nuestras calles. Por eso seguiremos trabajando, por supuesto, para una mayor autonomía local, para seguir ofertando mejores y servicios de más calidad, pero por supuesto siempre dentro del marco de la Constitución. ¿Qué opinan ustedes de que hoy en día siga habiendo mujeres que cobran menos que algunos hombres por el mismo trabajo realizado? ¿Cómo puedo defender mis derechos y quién se encarga de defenderlos? Porque siga habiendo países herméticos en los que no es posible que se cumplan los derechos humanos. ¿Cómo podemos ayudar a que no se vulneren más? Privilegiados que venís en representación de los demás de 7.000 niños y niñas que han estado trabajando. Y ello ha sido posible gracias, por una parte, a los talleres a través del arte para interiorizar los contenidos y, por otra parte, a partir de lo que es la formación más teórica que se ha hecho desde la Fundación Gregorio Peces Barba. En primer lugar, me gustaría agradecerle a la Fundación Yehudi Menuhin haber llevado adelante este proyecto. Sin ellos no habría sido posible. En segundo lugar, me gustaría agradecerle y os voy a pedir un gran aplauso para todos vuestros profesores porque están ahí trabajando con vosotros todos los días. Y luego quiero un aplauso muy grande para vosotros porque os habéis portado fenomenal durante estas sesiones y las habéis sabido llevar con una reflexión muy madura. Así que muchas gracias.